gavetas para si quiere poner ahí a tu mamá, que él con todo gusto acepta, para que no compre. Entonces, con tu abuelita, sí. ¿Quién eres? ¿Y por qué te vas a pasar por Gloria? Pero pregúntale también a Gloria y a Chole. Pero antes comentar.
comentarles que en este momento de transición que estamos viviendo en la universidad, fue o es necesaria para este momento de cambio ratificar el apoyo del gobierno federal. La universidad no se puede ver si no es que tienda los puentes de comunicación con todos los niveles de gobierno. Tenemos una buena relación con los municipios de la región, con el gobierno del estado, y hacía falta ratificar la relación, el vínculo con el gobierno federal y en particular con las autoridades de educación. Por ahí a lo mejor tuvieron conocimiento de que tuvimos una reunión la semana pasada, el jueves, con el doctor Luciano Conchero, que es el subsecretario de Educación Superior, de la cual sostuvimos una plática de cerca de 2 horas, en donde pues manifestamos el estatus que guarda la universidad. Ya conocía sobre nosotros, tenía una referencia de la universidad, y desde luego que la idea era presentarle el estatus que tenemos, por el que atraviesa nuestra universidad, y de lo que viene, ¿no?, de lo que estamos impulsando, y desde luego también presentar al doctor Axel Bridgson, que estuvo acompañándonos, como el referente que tenemos actualmente en la universidad para este cambio que estamos haciendo. Le pareció muy, muy bueno la propuesta que tenemos actualmente para la universidad, y desde luego que ratifica el apoyo para nosotros para continuar y se cristalicen desde luego estas propuestas. Decirles que uno de los planteamientos que se hizo y que es materia de análisis del día de hoy es sobre un centro de innovación y desarrollo tecnológico que será sede de la Universidad de la Ciénega, de la cual recibimos un apoyo total, un respaldo del gobierno federal, al grado que al día siguiente, el viernes, se comunica conmigo vía telefónica la doctora Carmen Herrera, directora de la DGESU, para decirnos ya la ruta que se iba a trazar para fin de impulsar desde la parte económica este proyecto, este centro de innovación y transferencia tecnológica. La Junta Directiva y el Pleno de Reunión también ratifica y nos da todo el apoyo. Estamos considerando que pues seríamos un referente a nivel estatal de contar con este centro de innovación. La Secretaría de Educación sabe de este proyecto, el gobernador mismo sabe también de este proyecto, y desde luego que no podemos iniciar algo sin familiarizarlo, sin armonizarlo con todos ustedes. En ese sentido, vimos muy importante reunirnos, el personal docente y administrativo, y una representación de alumnos, desde luego los medios de comunicación, para que conozcan esta propuesta que va a ser un detonante para el desarrollo de la región, ¿sí? Porque está pensada para eso, para ir caminando juntos con los diferentes sectores que forman parte de nuestra región. Ahorita, en unos momentos, el doctor Axel Bridgson nos dará detalle de este centro, del cual, desde luego, que la universidad, como se acabó de mencionar, se va a ser un referente, que incluso cuando estuvimos con el doctor Luciano nos decía que pues, la propuesta que estamos realizando es una propuesta también que se está visualizando a nivel nacional. Entonces, bajo la misma política de la universidad, de ser una universidad innovadora y de vanguardia, no nos podemos quedar rezagados. Tenemos que seguir proyectándonos para que sea un referente, como se acabó de mencionar, a nivel nacional. Entonces, mi agradecimiento a todos, a todas quienes nos acompañan en este momento. Vamos a tener la presencia del doctor Axel. Les agradezco de antemano que estén acompañándonos y que pues puedan ustedes difundir con sus familias, conocidos, amigos, vecinos, sobre esta propuesta, porque se trata también de difundir, que la gente sepa sobre este centro de innovación. Les doy la más cordial bienvenida y espero que sea para ustedes una propuesta que sí cumpla con esa expectativa. Muy buenos días, buenas tardes. Agradezco la atención de todos ustedes para que estén con nosotros en este.
esta exposición respecto a lo que hemos denominado CITIS, el Centro de Innovación Tecnológica y Social, que por supuesto resulta ser un proyecto, como lo ha expresado el señor rector, de gran impacto, un modelo que ha sido, cuando lo hemos planteado ante las autoridades, tanto de la propia universidad como federales, ha resultado ser muy atractivo y que recoge, por supuesto, la experiencia de lo que ha sido pues, toda una trayectoria de ciudades de la ciencia, Mind Cities, Smart Cities o centros de innovación tecnológica, en fin, que han pasado por las últimas décadas y que son referentes, por supuesto, que ocurren en contextos de aplicación distintos y que este centro más bien responde a las perspectivas de las demandas locales y regionales que la universidad tiene la responsabilidad de atender. Muchas gracias, señor rector, por la bienvenida a este recinto de la universidad, como lo ha mencionado, esta iniciativa que ha sido presentada a la subsecretaría y a otras instancias de gobiernos federal y estatales, y creemos que con el concurso de todos ustedes va a ser un referente fundamental de la universidad, porque los modelos contemporáneos de universidad le han agregado una I a las funciones sustantivas. Por lo regular decíamos, una universidad cumple las funciones de docencia, de extensión y de investigación. Ahora todas las universidades dicen, las funciones de la universidad son docencia, extensión, investigación e innovación. Esta nueva I es la que vamos a desarrollar en la perspectiva de este centro, por eso se llama Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica y Social, porque las condiciones por las cuales contextualiza, pues tienen un referente social fundamental. A diferencia de otros modelos, como voy a relatar muy brevemente, que tienen más bien una conexión con grandes transnacionales, grandes empresas, lo cual no existe aquí. Hacer la exposición para que ustedes tengan todo el contexto de la dimensión del proyecto y pues, por supuesto también su ubicación histórica. Primero voy a hacer referencia a las tres generaciones de parques científico-tecnológicos o ciudades de la ciencia que ha habido en el mundo. Tenemos tres generaciones sobre las cuales se han montado estas experiencias y en segundo lugar vamos a hablar directamente de cómo estamos organizando esta idea de Centro de Innovación Tecnológica y Social. Fases o generaciones de parques científicos y tecnológicos o centros de innovación tecnológica. Una primera, en lo fundamental, surge por los años finales de los 70, los años 80, donde inicia, de acuerdo con las tendencias de reorganización de la concentración del capital, con rupturas en los modelos de desarrollo directamente vinculados con los progresos de la industria, de la economía, del desarrollo mundial. Finales de los 70, principios de los 80, y Manuel Wallenstein, que fue director de, por ejemplo, de la Asociación Internacional de Sociología, hace referencia que 1974 es un año de ruptura del ciclo largo de redefinición de los patrones de desarrollo productivo, tecnológico y cognitivo,
y a partir de ahí hice un ciclo largo de crecientes innovaciones y redefiniciones de este ciclo de desarrollo. Es decir, pasamos de la sustitución de los objetos fijos a los objetos móviles, de los objetos visuales a los objetos virtuales, de los objetos estándares a los objetos por demanda, es decir, con amplio nivel de flexibilidad, y a la lógica de procesos cognitivos meramente disciplinares a procesos de organización académica y de gestión académica trans e interdisciplinarios. Entonces, a partir de ahí empezamos a conocer todo lo que ustedes ya están involucrados, como por ejemplo la microelectrónica, los teléfonos móviles, la genómica, la biotecnología, la microelectrónica, los satélites, la robótica, los láseres, la computadora, las laptops, los objetos nomádicos que le llaman, ¿no? Estas cosas que traemos ya pegadas al cuerpo porque son indispensables, porque si no, no podemos comunicarnos, tan indispensables que han sustituido hasta las visiones del arte, de las relaciones sociales, de la propia capacidad para disfrutar espectáculos o música. Ya uno no va a oír un concierto, lo va a grabar, le va a tomar fotografía, en lugar de estar escuchando una sinfónica o un grupo. No, lo primero que hago es sacar, ya nos sustituye hasta la visión, la manera como. Esta ruptura comienza con modelos de ciudades de la ciencia. Las más famosas son la Ruta 128 en Massachusetts, con el Tecnológico de Massachusetts, todo el complejo de universidades que hay alrededor de esa zona. Silicon Valley, que es el más famoso por tener dos de las empresas de referencia de silicón o de trabajo con microelectrónica, que es Apple y Microsoft, que iban a ser mundial. Y después se van formando otra serie de ciudades de la ciencia, como la Ciudad de la Ciencia en Tsukuba, que está a 60 kilómetros de Tokio, la Villette cerca de París, la ciudad de Malmo, con la ciudad de Malmo, y después Escania, en las península escandinava, los países del norte de Europa. Y se sigue. Este modelo se le denominó en esta época, le estoy hablando ya de los años 80 y 90, que es el gran de las ciudades de la ciencia, como el modelo de la triple hélice. La triple hélice porque hacía combinar empresa, gobierno y universidad. La universidad pone el conocimiento con los investigadores, el gobierno pone los recursos, las facilidades, la electricidad, el agua, el terreno, la vialidad, la urbanización, etcétera, etcétera, y la empresa pone la inversión para el desarrollo de la innovación tecnológica. Esto creó toda una perspectiva de rupturas en donde pues, surgieron lo que usamos hoy todavía como innovaciones crecientes, es decir, la oveja Dolly, que fue la primera oveja clonada, después todos los productos de biotecnología, después la genómica, el genoma humano y el ADN, descubrimiento del ADN. Todos son satélites, microelectrónica, y pasamos de las PC gigantescas con softwares que difícilmente nosotros podíamos incluso usar porque estaban todos en inglés, y para ponerle el acento había que ponerle
X con Alf y el y el AY, y le tenían que hacer así para, porque no había acentos en el, en el idioma inglés, los teclados no estaban para eso. Se fueron desarrollando. Toshiba fue el primero que, imagínense ustedes, agarró alrededor de 20.000 caracteres kanji, que es el ideograma japonés, e hizo, lo hizo teclado. Si el japonés para escribir tiene que mover dos o tres kanjis distintos para hacer, perdón, dos o tres ideogramas de katakana y hiragana para poder hacer el kanji respectivo, que fue una innovación tremenda, que después de ahí la utilizaron ya los árabes para su tipo de escritura, los coreanos, los chinos, etcétera, etcétera. Los otros, ya más así, fuimos adaptando pues el modelo alfabético con este tipo de softwares, hasta que teníamos la ñ en nuestro tablero y el tipo de tilde para hacer nuestras puntuaciones o acentos.